este asunto, ¿no? Y ya tenemos al maestro Ignacio Martínez Cortés, él es profesor excoordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, ¿cómo le va? Excelente tarde, feliz año, muchas gracias a la hora. Muchas gracias por tomarnos la llamada y tomarse el tiempo para platicar con nosotros, maestro. A ver, pues ya digo, sin que se hayan presentado de manera, digamos, oficial, maestro, pues ya se habla que si el tema de las Afores, a ver, ¿cómo mira usted desde el, digamos, el espacio de la economía, este asunto, maestro? Sí, que usted precisa bien dos puntos. Uno, ya se habla, es el caso y la polémica, ¿no? Y aquí es muy importante destacar, Enrique, que esto presumiblemente estaría presentando el 5 de febrero, fecha muy importante para la constitucionalidad del país. Y aquí es donde entonces ya nos vamos a meter en temas totalmente político-electorales, ya que, Enrique, digo, tenemos 22 millones de trabajadores, de trabajadoras en el seguro social, afiliados al seguro social, que son los que tienen eso, la seguridad social, y por lo tanto, hablando de los temas que se van a presentar, son tres en el orden laboral: la reforma a las pensiones, vacaciones dignas, y también reducción de la jornada laboral. Si preguntamos al trabajador, a la trabajadora, si está de acuerdo, creo que ya sabemos la respuesta. ¿Sí? Sí, bueno, la Entonces, jornada me queda claro que sí. Vacaciones me queda claro que también. Pero el tema es que siempre se habla de que el gobierno es mal administrador, maestro. bueno, aquí Enrique, este es precisamente ese, no diría yo la polémica, sino el debate, porque usted dice el gobierno es mal No, administrador. yo digo lo que pues ha sido una. Bueno, Digo, ¿se ojo, acuerda usted de esta historia de si el gobierno administrara el SAR habría escasez de SAR? Bueno, digamos que me voy históricamente se ha hablado de que no son. a eso, de Doctopoli. Mire, tenemos 13 Afores. De un peso que ahorra un trabajador, una trabajadora, las mismas 13 Afores hacen el mismo trabajo, hacen la misma chamba. Si hay una que por administrar la Afore le cobra al trabajador, a la trabajadora, 93 centavos. Es decir, al momento de su retiro le estaría entregando 7 centavos. La más baratita, por decirlo, haciendo el mismo trabajo, le cobra al trabajador, a la trabajadora, 67 centavos. Al momento de retirarse, le estaría entregando 37 centavos. Y es ahí donde está precisamente el debate. En el sentido de, usted dice que el gobierno es mal administrador. Lo preguntaría: ¿la empresa de la Afore tal es buena administradora? Ese es el debate precisamente, en el cual López Obrador, un subpolítico, un hombre, un animal político, ¿sí?, en el argot de la Sí, política, es un son es ahí politicón. donde entonces nos mete precisamente, sí, respetando la veda electoral, en el ambiente va a estar ese debate. Y no es menor lo que administran las Afores, que tenemos, que son 5 punto, al corte de diciembre, el 31 de diciembre, son 5.4 billones de pesos. Ahora, también está en el debate el que López Obrador va a nacionalizar, ¿no? Nosotros no conocemos la reforma, pero como usted bien precisa, ya está en la mesa de los comentarios, en la mesa de los debates, en la mesa de la polémica. Y eso es precisamente lo que este es un politicón quiere. Y por lo tanto, vamos a estar en líneas paralelas, lo que usted guste y mande, en la parte de la política, en la parte de la economía y en la parte de este debate parlamentario. Si lo Entonces, va a ¿le ganar parece o a no usted, lo va a ganar. maestro, le parece a usted que también podría ser un distractor o cómo? Me gana usted. Si lo va a ganar o no lo va a ganar López Obrador, esa es otra cosa. Lo que sí es que usted pone el pie en el asunto. Es un distractor.
Bueno, pues ¿sí? Y mire, yo decía, yo no, porque estoy muy lejos de ser experto en nada, y menos en temas económicos, y pues no, no tendría yo ningún argumento para discutir con usted, que es un experto en economía, el tema. Pero, pues cuando uno ve, por ejemplo, obras como el Tren Maya o la refinería, que la plantean en una cantidad y luego resulta que costó el triple, pues yo digo, bueno, o son malos en las finanzas o son malos en la planeación. Pero no puede ser que una obra tan grande te cueste el triple de lo que planeaste, ¿no? Bueno, en fin. Pero esto último que dice usted me parece muy interesante, maestro, porque hoy mismo hay algunos asuntos muy importantes en la discusión. Por ejemplo, el tema de los moches para la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y que no, si, es menor quien lo dice, ¿no? Y bueno, fíjese, ¿no? Aparte lo dice alguien que, alguien pues, de casa lo dice. Alguien de casa. Y entonces cuando hay fuego amigo, pues el tema es preocupante, ¿no? Así es, digo, el editorial de la jornada en Rayuela lo dice claramente, ¿no? Y es precisamente, como usted bien lo menciona, ese tipo de distractores con relación a lo que venga, ¿no? Pues se pone interesante el asunto con esta hipótesis, así es, así es. ¿No? Habrá que esperar entonces en los próximos días, maestro, porque por otro lado yo veo complicado, en tratándose de modificaciones al texto constitucional, pues que pasen, maestro. Pues mire, eso es precisamente la parte de el debate, y en esta cuestión lo que se requiere es la tercera parte, no es mayoría, ¿no? Entonces, desde que lo gana Morena, lo gana. Pero mire, haciendo solamente el número, porque no da el tiempo para mencionar todos los cambios, pero son 5 importantes cambios constitucionales en materia laboral que gobiernos con mayoría priista, gobiernos con mayoría panista, no tocaron el artículo 123, el artículo 16, el artículo 4 de la Constitución, que benefician a los trabajadores. Por ejemplo, la última modificación, cuando vamos a puntos de venta, vemos a trabajadores y trabajadoras que toda su jornada laboral, 8 o 10 horas, están de pie. Bueno, la última modificación fue precisamente que se les dé un trato digno laboral. La otra, rápidamente, la parte referente al outsourcing, comenzando por los medios de comunicación, don Enrique, que usted los conoce muy bien, ¿sí? Hay un medio de circulación, disque nacional, que tenía el trabajador reporteril 5 patrones, ¿sí? Entonces, aquí como se vea el asunto, ¿no?, de la cuestión si conviene o no conviene, pero lo que sí es que usted lo dijo muy bien, ya está en la mesa de los comentarios, ya está el debate, y de ahí para real hasta el 2 de junio y para adelante. Pues, maestro, yo le agradezco que nos ayude a esclarecer este tema, que a mí me parece muy interesante esta visión que tiene usted de, ahí está, veamos si es un distractor o veamos si, ¿no? Y yo le propongo que platiquemos en las próximas semanas a ver cómo va avanzando el asunto. Estoy atento a su convocatoria, le agradezco la confianza. Le agradezco mucho, maestro, muchas gracias. El maestro Martínez Cortés, a propósito de esta, pues, iniciativa. Gracias, maestro. Pausa.